no había ninguna intención de separarse, si bien yo no la vi los últimos días, tengo amigos en comunes, ella viajó con amigas al Machu Picchu, él le llamaba todos los días, nunca estuvo, eso es un invento, nunca estuvo en el tema de que se iban a separar, ellos se llevaban bien. Dice que Miguel Rohrer entraba y salía por esa casa como si fuera su casa. Bueno, sí, tengo conocimientos de que tenía llave de la casa, él iba siempre a dormir ahí, era muy, muy amigo de Marcelo. Bueno, y de ellos, de hecho, han viajado las parejas juntas y demás, así que... Margarita, dígame, cuando él declaró, cuando Rohrer declaró, él negó tener llave y dijo que una o dos veces a lo sumo se quedó en su casa y que la mayor parte de las veces lo hacía en un hotel. Que fue como una cosa excepcional quedarse en su casa. Yo sé que se quedaba siempre, pero aparte, ¿de qué declaraciones? Si nunca lo citaron a tribunales. Declaró como testigo al principio. Declaró, no, presentó un escrito que ni siquiera creo que vino acá. Que hay otros perfiles de ADN completos, como el famoso vello púbico que aparece, que se sabe que no es de Nora y no es Macarrón. ¿Qué intención le dio? Eso es muy, muy importante. Yo creo que hay dinero más que intereses políticos. Dinero de compra de voluntades, ¿eh? No dinero de que haya dinero en juego. ¿El principal sospechoso podría haber comprado algunas voluntades para ocultar el crimen? Sí, creo, sí, estoy convencido. ¿Se refiere a Rohrer tal vez? No, me refiero a quien haya sido. ¿Qué explicación le encuentra para que estas sospechas sobre el empresario Rohrer no se hubiesen planteado mucho antes y no ahora, a 9-10 años del crimen? Bueno, yo lo leí toda la vida eso en los diarios. Que no se lo hubiera planteado Marcelo Macarrón, que no hubiera él querido admitir a lo mejor que pudiera o no haber alguna relación de su mejor amigo y su mujer. Bueno, eso es otro tema. Yo no estoy en su mente para saber qué pasaba. ¿Te sorprendió que Facundo ahora manifestara que sospechaba de una relación amorosa entre su mamá y Miguel Rohrer? No me sorprendió, porque yo creo que bueno, que para ellos esa duda que él tenía le costaba mucho y le costaba mucho manifestársela a su padre, quien lo quería mucho, era un ídolo, yo creo, sí, Miguel, para la relación entre... No, yo creo que no sospechaba nada, que nunca sospechó. Y yo le pregunté a Facundo cómo, antes de que él viniera a hacer la declaración a tribunales, yo le dije, manifestáselo a tu papá, decile lo que vos sospechás y lo que sospecha mucha gente. Y señora, ¿y ustedes qué pensaban? Voy a contestar esto. Y él me dijo que cuando se lo manifestó a su padre, Marcelo se largó a llorar, que él no concebía. Ustedes entienden que debe ser muy difícil, ¿no? Tan solo pensar que su mejor amigo y que su señora es como que son dos cosas muy, 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 muy difíciles para un hombre, para una mujer, para cualquiera, admitir, en este caso serían dos traiciones tan grandes.